Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo video en el que vamos a aprender a redactar un correo electrónico utilizando Gmail. Accedemos rápidamente a nuestro navegador, colocamos en la barra de direcciones la página web gmail.com. En el video número 1 aprendiste a cómo crear una cuenta de correo electrónico en Gmail. Ahora vamos a redactar un correo. Una vez que se nos carga esta ventana, vamos a colocar nuestra contraseña, la contraseña que tienes anotada ahí en tu celular o en alguna parte especial. Accedemos. Esperamos a que se cargue la interfaz y nos vamos inmediatamente del lado izquierdo superior, acá donde dice redactar. Nos va a abrir una ventana emergente en la que vamos a colocar el destinatario. Vamos a escribir el correo electrónico de la persona a la cual queremos enviarle la información en asunto. El asunto correspondiente, y aquí en este apartado vas a poder escribir el texto o el correo electrónico que tú quieras enviar. Este texto lo puedes personalizar. Acá hay algunas opciones de formato, tipo de letra, propiedades para tu formato de texto, color de texto. Incluso puedes agregar algunos emojis. Y también puedes adjuntar algunos archivos. Para adjuntar archivos, simplemente le damos clic a este icono de clip y seleccionamos el documento que tú quieras enviar. Abrimos. Se sube el archivo. Y una vez que ya tengas listo tu correo electrónico, tu mensaje, le vas a dar clic a este botón de enviar. Se envió el mensaje. ¿Dónde vas a ver los mensajes que tú enviaste? Del lado izquierdo, acá nos encontramos con varias opciones. Correos recibidos, los que tú recibes, y correos enviados. Ahí está, lo que estás viendo acá es el correo que tú enviaste. Ahora la otra persona, desde su celular o desde su computadora, puede responderme, y cuando me responda voy a recibir ese mensaje aquí en la carpeta de recibidos. Actualizo por si acaso ya recibí algún mensaje, y vean ustedes, aquí tengo el mensaje ya respondido por otra persona que se parece mucho su nombre al mío, pero es otra persona muy distinta. Dice que la tarea ya la recibió. Entonces, mediante esta forma podemos redactar un correo electrónico, enviarlo y posteriormente la otra persona contestarnos ese correo electrónico, y nosotros, si quieren ustedes, volverle a responder, adjuntarle algún otro documento y establecer una comunicación asíncrona con esa persona. Hasta ahí vamos a dejar este video en el que aprendiste a redactar un correo electrónico utilizando el proveedor de Google llamado Gmail. Tu práctica para este video va a ser que me vas a enviar un correo electrónico a mi dirección, a esta dirección que ves tú acá, arturo.hernandez.cruz.131@gmail.com. Una vez que reciba yo tu correo electrónico, me voy a dar cuenta de que has comprendido el procedimiento para redactar un correo electrónico utilizando Gmail. Espero tu correo. Nos vemos hasta el próximo video, donde vamos a aprender a crear un blog en Blogger utilizando nuestra misma cuenta de Gmail. Nos vemos hasta la próxima.